hora de alimentación saludable. Estamos en la semana de la nutrición y hay algunos aspectos y números que alarman a los profesionales el impacto de la cuarentena en los hábitos alimenticios. 6 de cada 10 argentinos encuestados admite haber ganado peso durante la cuarentena. 0,7% de las personas se reconocen comiendo por ansiedad, realizando la mayor ingesta entre las comidas principales. El aumento de ingesta de alimentos y bebidas y del sedentarismo son las principales causas del aumento de peso durante la cuarentena. Y para hablar de nutrición, de alimentación saludable, hemos convocado vía Zoom a la nutricionista licenciada Paula Gómez Reclox. Ella está en contacto allí vía Zoom con nosotros. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Muy bien. Gracias por haberme invitado. Bien, queríamos hablar con vos sobre estos datos alarmantes que se han conocido tras 5 meses de aislamiento social aquí en la Argentina, ¿no? Claro. Por lo general, como decía ahí, una de las causas principales del aumento de peso es el incremento del consumo de alimentos altos en calorías, grasas, azúcares, por ansiedad, y también bebidas azucaradas y, como también se ha escuchado, bebidas alcohólicas que tienen alto grado de calorías. Bien. La ansiedad que se ha incrementado y mucho, ¿no?, en este contexto de pandemia, de aislamiento, de distanciamiento. ¿Esto ustedes lo leen así como nutricionistas? Claro. Por lo general, el paciente cuando llega a nuestro consultorio siempre dice que tiene ansiedad y que por esto realiza picoteos durante las comidas. Entonces, la recomendación que le hacemos siempre es tratar de organizarse, organizar su alimentación durante el día para que esto no ocurra. Y tratar de no saltearse las comidas principales como el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Bien, y siempre el plan nutricional estuvo acompañado de la actividad física, cosa que no hemos podido realizar hasta hace apenas un mes o algunas semanas. Esto también es un factor que influye, ¿no?, en estos números alarmantes. Claro, sí, sí, influye mucho lo que es el sedentarismo, que cada vez hay un aumento alarmante de él. Desde antes de la pandemia se veía esto y bueno, y ahora que estamos con estas, estamos impedidos de poder hacer actividad física o por ahí nos están dejando salir a hacer actividad física, siempre cuidándonos con las medidas preventivas, pero hay gente que tiene miedo de contagiarse o por ahí ha perdido el hábito de hacer la actividad, entonces es ahí donde tenemos que ponernos firmes y tratar de hacerlo un hábito, esto de la actividad física. Aunque sea cuando vamos a comprar, tratar de dejar un poco más lejos el auto, caminar un poco más. Si tenemos escaleras, aprovechar esas escaleras en vez de un ascensor, salir a dar una vuelta a la manzana, tratar de hacer algo que nos active y que no sea sedentario. Bien. Y ustedes en este contexto, entendemos, será mayor el esfuerzo que tienen que hacer para llegar a sus pacientes con cada una de las recomendaciones. ¿Cuál es la situación en líneas generales de hábitos entre los comodorenses? ¿Qué es lo que ves desde tu experiencia? Y por lo general lo que habíamos dicho, esos datos que viste al principio son de una encuesta que realizó la SAN, que es la Sociedad Argentina de Nutrición, ¿sí?, en donde se vio que hay un aumento en el consumo de las bebidas azucaradas y alcohólicas, y también los alimentos ricos en calorías, como son todas las cosas dulces, por ahí las personas que no cocinaban empezaron a cocinar, a aprender, los que ya cocinaban comenzaron a aprender a hacer más preparaciones. Entonces, la recomendación es tratar de incorporar hábitos saludables en el sentido, si van a consumir o hacer preparaciones con harinas, que sean harinas integrales, tratar de organizar los horarios. Eso nos va a ayudar mucho a organizarnos en la alimentación y tratar de no estar todo el día pensando en qué voy a comer. Bien,
Bueno, este habrá sido la campaña fuerte que han desarrollado durante toda esta semana de la nutrición para llegar a toda la gente, para que tome conciencia y empiece a organizar sus hábitos y, bueno, empezar a incorporar una alimentación saludable. Te agradecemos mucho el contacto, Paula, por tus recomendaciones, tus explicaciones y tu asesoramiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme y saludos a todos. Gracias. Bien, ahí compartíamos los testimonios de la licenciada Paula Gómez Reclox.